Y cambiando de tema, ayer por la noche se llevó a cabo en una sala de cine al sur de la Ciudad de México la premier de la cinta La Gran Promesa, protagonizada por Juan Manuel Bernal y Sofía Espinosa. Y esta película es producida y dirigida por Jorge Ramírez Suárez, y la fotografía y el amor paternal son una premisa de dicho film, el cual se va a estrenar el próximo 5 de octubre. Por cierto, el actor confirmó que la próxima semana comenzarán la lectura del guión de la cinta Monarca, producida nada más y nada menos que por Salma Hayek, y que hasta el momento el contacto con él y con la actriz solo ha sido por internet. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo Juan Manuel Bernal de su personaje, La Gran Promesa. Yo creo que el guión estaba muy bien llevado, y el trabajo del actor es tratar de encontrar los mecanismos que lo llevan a las circunstancias que vive dentro de la película. Entonces, creo que, bueno, una fue ponerme a estudiar fotografía, y lo demás fue flojito y cooperando. Ponerte en la situación del personaje, es un personaje muy emocional. Me identifico con él porque yo soy como fábrica de lágrimas. A veces me tengo que tratar de, me reprimo y de controlarme. Y eso fue de las cosas más difíciles que tuve que hacer, aunque ahorita voy a ver si lo logré o no lo logré. Bonita la fotografía, ¿vieron? Es otro de los que amamos, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Y muy trabajador, porque también va a estrenar Si Yo Fuera Tú, no tarda tanto, y también... Telenovela, película, serie. Peliculita. Película. Oye, pero bendita modernidad, porque se comunica con Salma por el internet. Sí. O sea, no se han visto. Estaban hablando. ¡Ay, perdón! ¡No, que corte! ¡Vamos a un corte!